Bienvenidos a su programa Historias en Nuestra Voz, una vez más aquí transmitiendo en nuestras instalaciones de Fray Hermano Teresa de Mier, número 135. Maestro, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, maestro Alejandro? Muy buenos días, pues contento, emocionado, una emisión más, como bien mencionas, Historias en Nuestra Voz. Este programa dedicado a entrevistas donde jóvenes alumnos de escuelas secundarias técnicas conocen un poquito del quehacer de diferentes personajes, de diferentes personalidades. Y hoy tenemos un programa muy interesante acerca del arte. Y para ello, ¿qué te parece si presentamos a nuestros entrevistadores? Adelante, tenemos de este lado a... Camila. ¿Qué tal, Camila? ¿Y acá? Carlos. Bueno, Camila y Carlos. Tengo que comentar que tenemos una señorita de primero. Bienvenida a estos estudios, Camila. Qué gusto que estés por aquí. Te está padrinando Carlos, un joven de tercero que... Se nos sigue poniendo nervioso, ¿eh? Pasa, pero bueno. Háblanos un poquito de nuestros invitados, maestro. Así es, pues tenemos un programa muy musical. Ellos son, bueno, son músicos, uno de ellos también es productor. Y con nosotros está Jacob Torres y Mateo López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, aquí tenemos a los dos jóvenes que van a llevar a cabo esta entrevista y pues conocer un poco más de lo que hacen. Bueno, pues ¿quién inicia, Carlos? Por ser el más viejito. Ah, pues muy buenos días. Buenos días. ¿Qué es el funk? El funk es un género que nace en los 70s, derivado de ritmos como el jazz, el blues. Es muy rítmico. Básicamente es eso, y lo fusionamos con el pop que todos conocemos. Ok. ¿Cómo conocieron el funk? Pues, básicamente en la escuela, las corrientes que hay que estudiar, pues una de ellas es el funk, o sea, dentro de las corrientes importantes. Entonces, pues fue muy natural en nosotros inclinarnos hacia ese estilo, ya que es un estilo muy agradable al oído, muy, muy fácil de entender. Y digamos, ¿por qué ese género y no otro? Bueno, creo que actualmente no hay tanta música que se escuche de este género, y también es importante, ¿no? No solamente el reggaetón o el pop normal que escuchamos en la radio, entonces queremos darle un toque distinto, justo. Perdón por interrumpir. Yo soy neófito en esto del funk, la verdad es que no lo conozco. Para poder entender, ¿nos podrían regalar un tema? Ok. ¿Sí? ¿Les sí. parecería bien? ¿Qué sí. vamos a escuchar? Vamos a escuchar algo nuestro, igual que se llama Ven a mí, es el primer sencillo que... sacamos, está en redes sociales, igual si gustan escucharlo, en Spotify, en YouTube y en todas las demás redes sociales. Gracias. Okay, vamos con Ven a mí. Tú eres todo lo que yo buscaba, eres justo como te soñaba, mi atención está rendida a ti. Color de mis desvelos, suave y tersa que no puedo a tus caricias rechazar. No hablemos más de tu sonrisa y esa voz que me hipnotiza cuando yo te escucho hablar. Tal vez no sepas lo que provocas, provoca tu boca que vuelve loca mi respiración. Estoy perdiendo la razón. Me sobran motivos que darte, pa' que en mis brazos decidas quedarte. Ven, ven a mí, que
si late mi corazón. Niña, sin duda tú eres la razón. Solo una mirada me haces volar a la nada. Pierdo el suelo por tu amor. Yo te propongo que intentemos. Te juro no fallaremos, pues el destino nos unió. No hablemos más de tu sonrisa y esa voz que me hipnotiza cuando yo te escucho hablar. No sepas lo que provocas, provoca tu boca que vuelve loca mi respiración. Estoy perdiendo la razón. Ven, ven a mí, que me sobran motivos que darte. Pa' que en mis brazos decidas quedarte. Ven, ven a mí, que si late ese corazón. Niña, sin duda tú eres la razón. Para hacer sus canciones. Bueno, hay de todo, mucho romanticismo. Obviamente esta canción es muy dedicada a alguien que te hace sentir miles de cosas. Y bueno, lo dice tal cual, ¿no? Pero pues también hay de todo, ¿no? Desamor, cosas cotidianas de la vida y pues sí, básicamente lo que nos causa cotidianamente alegría, tristeza, enojo, podemos hacerlo a manera de canción. Y la idea es justo eso, ¿no? Poder expresar algo que traemos dentro. Okay. ¿Qué otros instrumentos se utilizan? En el proyecto se utiliza saxofón, batería, guitarra eléctrica, bajo y bueno, las voces, teclado. Usted, bueno, nos dijo que lo podíamos buscar. ¿Cómo lo podemos buscar? Está como Jaco Torres Band. Okay. Jaco se escribe J-A, C de casa, K de kilo, O de Oscar, Torres, como el apellido Torres. Okay. Band, como si fuera banda, pero sin la última A. Y así puede estar en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y demás. Oigan, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo inician y llegan hasta este momento cuando ya componen, escuchamos sus canciones en plataformas musicales? ¿Cómo inicia este proyecto? ¿Cómo fue el proceso? De este proyecto, justo tuve yo la idea, tenía algunas canciones que había escrito y tenía ya la música, la idea musical de cómo hacerlas. Y bueno, recurro a Mateo. Mateo y yo nos conocimos en la escuela de música. Y pues bueno, él básicamente está como productor y arreglista de estas canciones. Entonces se las presento a él. Le presento, es mi proyecto, me gustaría que hiciéramos esto. Le gusta, empieza a hacer los arreglos y bueno, salen estas canciones ya con este sonido, ¿no? Que tanto les decimos ahora que es funk, funky pop. ¿En qué otras cosas se inspiran? ¿En qué otras cosas? A veces también nos cuentan historias, algunas personas, oye, me pasó esto, y pues ahí nace, ¿no?, otra historia, dices, ah, ¿por qué no desarrollarla como una canción? Entonces, básicamente, casi en todo lo que podamos encontrar, hacemos música. Mucho es lo que sentimos, porque la idea es expresar lo que traemos dentro hacia los demás, ¿no? Y que son cosas que muy probablemente no solo a mí me pasan, sino a ti, a Carlos, al profesor, a alguien más. Y alguien se puede identificar y decir, ah, me pasó lo mismo, y entonces gusta la canción. Pero básicamente, pues cualquier cosa que pueda estar a nuestro alcance es una fuente de inspiración. ¿Dónde se presentan? Bueno, nos presentamos normalmente en eventos realizados en ciertos foros. Hemos estado en El Hijo del Cuervo, en Coyoacán Centro. Ahí tuvimos ya 3 presentaciones. Estuvimos también en una escuela al sur de la ciudad. En una feria empresarial, nos llamaron ahí para poder compartir la música y ahora sí que donde nos vayan llamando. Una pregunta, Jaco y Mateo. Fíjate que decía yo hace un rato que soy neófito en esto de la música. ¿Cómo puedo saber que lo que estoy escuchando es funk? O sea, ¿cómo hago para no confundirme? A lo mejor yo te diría, pues es una balada rítmica,
Yo escucho que a todo llaman que es rock, ¿no? Porque hablamos desde Elvis Presley hasta, no sé, Alejandra Guzmán, Angélica María, todos son rock and rolleros, ¿no? ¿Cómo puedo saber que lo que escucho es funk? Bueno, hay muchas muchas cosas en un género que te hacen poder identificarlo. La manera más lógica o más sencilla de hacerlo es escuchando mucho ese género. De esa forma tú te familiarizas con él. O sea, por ejemplo, si llegas a YouTube y le pones canciones de funk o funk, música funk, te pones a escuchar, vas a identificar esos pequeños toques que el funk tiene. Porque si yo te explico ahorita técnicamente, a lo mejor tú te quedas, bueno, pues para mí eso es... O sea, es igual que si no me lo explicaras, ¿no? Entonces, yo creo que lo más fácil, ya sea, no solo funk, sino jazz, salsa, no sé, baladas, lo que sea. O sea, cualquier género, siempre que lo escuches, entre más lo escuches, más puedes identificar esos pequeños detalles que lo hacen especial, ¿no? Entonces, yo a los melómanos que están allá afuera escuchando, yo les diría, escuchen más funk y poco a poco van a ir identificando esos pequeños detalles que el funk tiene que otros estilos no tienen. Ahora, este estilo que nosotros tenemos es funk, pero fusionado con pop. O sea, y el pop es pues todo lo popular, ¿no? Todo lo que se escucha pues diariamente. Entonces, realmente no quisiera meterme muy técnico, quisiera más bien instar a todos, a la audiencia, a ustedes, mis amigos, que busquen más funk y que ustedes mismos se empapen y digan, ah, ok, de esto va el funk, ¿no? Por ejemplo, yo... Se me facilita mucho identificar algún género por los instrumentos que ocupan. Uh-huh. En este caso, el funk, por ejemplo, un instrumento en particular que ocupen y diga, bueno, se acerca un poco al funk, ¿cuál sería? Pues básico es batería, bajo y guitarra. Y la idea es que identifiques que es muy rítmico y es como una comunicación entre estos tres instrumentos que va muy de la mano, ¿no? Es muy rítmico, como taca, 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 ¿no? Más o menos eso. Y pueden, por ejemplo, checar James Brown, que es uno de los principales que inició justo con el funk. James Brown, también tenemos un poco Erwin and Fire, Chicago, que ya fueron un poquito más haciendo más balado, digamos, pero a eso se refiere más o menos esa rítmica, ¿no? Que después deriva en un tipo disco, etcétera, algo así. Música disco. ¿Hay fusiones con otro tipo de... otro género de música? Sí, hay, ¿de funk? Ajá. Sí, pues ahora sí que conforme cada artista quiera hacer la fusión que guste, se puede, ¿no? Hay un artista que está ahorita muy, muy fuerte sonando, que se llama Tony Zucca, y entonces hace fusión de funk con salsa. Entonces se puede hacer lo que tú quieras, básicamente. Ahora sí que esto es como jugar tal cual. Lo que tú quieras puedes hacer. Tu imaginación es el límite. Así es. ¿Cómo inició el gusto por esa música? ¿Cómo inició? Justo como decía Mateo, en la escuela estudiamos diferentes géneros musicales y cuando llegamos a la parte del funk, algo que se llama groove, que es justo eso, tener como este sentimiento que te lleva y que te hace bailar, fue que nos gustó y dijimos, ah, de ahí somos. Sí. ¿A los cuántos años fue su primera presentación? ¿Del grupo? Ajá. De este proyecto fue hace 3 años la presentación, fue justo en El Hijo del Cuervo y fue nuestro primer show de la banda. De lo que preguntaba Carlos hace un momento y otras fusiones, ustedes son funk pop, ¿no? ¿Nos podrán obsequiar un tema más de manera que pudiéramos ayudarnos a identificar más el funk, algo quizá un poquito distinto? Ok, yo creo que podemos hacer... ¿hay filtro? Okay, vamos a hacer un pedacito, es una canción 100% funk, obviamente aquí traído en manera acústica, claro. Pero más o menos sería así. A ver, bueno, qué tal. Pues con ustedes, Jaco Torres Band. Muchas gracias. Ok. 1, 2, 3. I feel good, I knew that I could now. I feel good, I knew that I could now. So good, I got you. I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. So good, I got you.
la conozco. Reconocimos la mayoría, ¿verdad? ¿Algunas fechas próximas de presentaciones? Ahorita estamos en proceso de terminar el disco. Digo, ya hay dos sencillos en todas las plataformas digitales. Y esperamos en marzo ya tener una fecha concreta. Se pueden checar la página en donde ya tengamos ahora sí el disco terminado, que ya falta muy poquito, y poderles presentar a ustedes justo eso. ¿Hay exponentes del funk aquí en México? En México, sí hay. Están Guadafunks, están Soul, que también combina algo que se llama Soul, que es otro género, pero básicamente como de la línea son ellos. Está un grupo que se llama Oleo también, y sí hay. Poco común, pero sí hay. Poquitos, pero ahí están. ¿Qué les gusta más del género? ¿Qué nos gusta? Pues justo eso, que podemos jugar, divertirnos, y que es un ritmo que creo que a todos nos hizo mover la cabeza en algún punto, o el piecito, ¿no? Sí, claro. Entonces, muy rítmico. Es eso. Bueno, lamentablemente el tiempo nos está ganando y queremos que nos regalen una canción más, pero antes, Camila, ¿quieres mandar un saludo, un mensaje a alguien, algo? Sí. Al novio. No, a la maestra Tere. A tu maestra Tere, maestra de club, ¿verdad? Sí. ¿Qué le quieres decir? Que muchas gracias por darme esta oportunidad de estar aquí. Okay. Gracias. ¿Carlos? Yo pues a mis compañeros más que nada. Que pues me pasen los trabajos, ¿no? Y pues nada más. Bueno, ¿qué les dirían ustedes a los jóvenes que les gusta la música? ¿Qué mensaje les darían a los adolescentes de secundaria que se inclinan hacia la música, pero muchas veces no sabemos qué hacer? Hay veces que no sentimos el apoyo, que nos da duda. ¿Qué les pueden decir? Yo creo que lo que podemos decirle, aparte de a los chicos de secundaria, a los papás, es que también sean conscientes de qué es lo que nuestros hijos, o bueno, sus hijos, quieren. Yo todavía no tengo hijos, puros perros. Pero sí es importante que seamos conscientes y que tratemos de darnos cuenta hacia dónde se inclinan y poder apoyarlos. Ah, como que le gusta esto, bueno, vamos a ver si buscamos un curso de esto, del otro, para ver si realmente es lo que quieren, ¿no? Y si ellos nos dicen en algún momento, oye, yo quiero ser músico, apoyarlos. Que también estemos conscientes que la música se estudia y en diferentes escuelas son 10 años de estudio para poder tener un título, ¿no? Llámese Limba y algunas otras. Entonces sí, que no lo veamos como, ah, pues solo quiere jugar y ya. Sino que también es una carrera que tiene sus sacrificios. Hay que quemarse las pestañas estudiando bastante. Sí se utilizan las matemáticas, por si no, sí, claro, no querían. Sí hay muchas matemáticas. Y pues bueno, básicamente eso. Y sigan lo que quieran hacer, lo que quieran estudiar y dedicarse. Háganlo, ¿no? Sean los mejores. Gracias, Jaco Mateo. Pues yo más que eso, o sea, es como animar, pero yo también lo veo hacia las personas que se quieren inclinar hacia ese rubro, pues que no es fácil, ¿no? No es fácil, es mucho trabajo, es mucha constancia, es picar piedra. Si no eres amigo de músicos o familiar de músicos, va a ser muy difícil, pero no imposible. Entonces, eso, o sea, aunque pareciera que es desánimo, realmente quisiera animarlos a comprometerse, no a ser un músico cualquiera que nada más anda aquí por allá picoteando, sino más bien, si te vas a meter, pues métete en serio y pues échale todas las ganas, ¿no? Bueno, antes de que el maestro Alejandro cierre, ya dejarlos con ustedes en un número más. Por mi parte quiero invitarlos a que vean la programación en YouTube. Esto es de GSTV, te voy aprendiendo. No se pierdan todos los programas que tenemos, Escudriñando la Historia, en unos momentos más con el maestro Alejandro Sevilla, que tiene de invitado hoy al profesor Gerardo Moda. Tiene un tema muy interesante, María Antonieta, en Escudriñando la Historia, no se lo pierdan. Dentro de 8 días tenemos por aquí Art de GEST, Jugando en Español con un servidor en radio. Este espacio con alumnos de escuelas secundarias técnicas, donde se hermanan 10 escuelas, creo que son, si no me falla la memoria, y el Alzheimer a veces hace que esto no funcione. Denle like, descárguenlo, compártanlo y no se pierdan la programación. Mi nombre es Alberto Abrego, muchas gracias, maestro. Ok, muchas gracias nuevamente por acompañarnos, muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta serie de programas. Esto es Historias en Nuestra Voz, una producción de DGES Media a cargo del licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés. Nos vemos hasta la próxima, muchas gracias. ¿Pero con cuál se van a despedir?
Ok. Ah, perdón. Sí, nos despedimos con... Claro que sí, vamos a despedirnos con una balada que va dedicada para mi novia. Y se llama Así Fue. ¿Tu novia o la balada? La balada se llama Así Fue. No, es que decíamos de la novia con nombre y apellidos. Claro, ¿verdad? ¿Qué pasó? Dani Moreno, que está por allá viéndonos. Ah, bueno, claro que sí. Vamos a despedir con esta canción que se llama Así Fue. Va dedicada para Dani Moreno, mi novia. Y la van a encontrar muy pronto. Es nuestro más reciente sencillo. Bueno, nos vemos en redes sociales. Llevaba puesto una armadura. No había más fuerte que otra mujer. Poco a poco, con detalles, le quité a la pieza de metal. See you.